Vamos a ver, subordinada, adjetivas, sustantivadas. No, son las dos, son mezclas. Vamos a ver. Los alumnos que no estudian suspenden. Yo podría decir esto de otra manera. Los que no estudian suspenden. Entonces aquí lo que hago es añadirle al adverbio de relativo un pronombre, todo un pronombre que sustituye a los alumnos. ¿Vale? Entonces, todo esto es una proposición subordinada, adjetiva, sustantivada. Porque si te fijas, toda la adjetiva hace función de sujeto. Toda. Los que no estudian, sujeto. Y luego hay que analizar, bueno, esto es predicado, lo he puesto fácil. Sintagma verbal, predicado verbal. Los que no estudian, ¿cómo analizo eso? Pues los es el antecedente. Y es el, es un pronombre personal. Los que no estudian, las personas las cuales no estudian, todo esto sería el sujeto de la subordinada, y no estudian sería sintagma verbal, predicado verbal. Los que, complemento sustancial de negación. ¿Vale? Entonces lo que se hace es unir el nexo al sujeto. ¿Los qué? ¿Es el nexo? No, sí, es todo. Y hace función de sujeto. Las personas, las cuales no estudian, que son los alumnos, suspenden. Entonces dentro de esta, el qué sería el sujeto. Ellos no estudian. ¿Dónde vas?